Ryan Raud, de 58 años, fue acusado este lunes de dos cargos federales relacionados con armas de fuego, tras ser arrestado por planear un atentado contra el expresidente Donald Trump. El incidente ocurrió en el club de golf del candidato republicano en Palm Beach, Florida. Trump, que compite por la presidencia de Estados Unidos, no tardó en responsabilizar a Joe Biden y Kamala Harris de haber incitado este ataque en su contra, según dijo en una entrevista con medios locales. Raud, un antiguo seguidor desencantado de Trump, estuvo acechando por más de 12 horas, armado con un rifle de asalto, antes de ser interceptado por el servicio secreto. El caso está siendo investigado por el FBI y las autoridades de Florida. Raud ya tenía antecedentes penales que le prohibían portar armas de fuego, y había mostrado en sus redes sociales su frustración contra Trump, a pesar de haber votado por él en 2016. También apoyaba firmemente a Ucrania en su conflicto con Rusia. Este es el segundo atentado contra Trump en 2 meses, lo que ha intensificado la tensión a pocas semanas de las elecciones presidenciales de noviembre. Raud enfrentará ahora una posible condena de hasta 20 años de prisión. Su próxima comparecencia será el 23 de septiembre, donde se determinará si puede salir bajo fianza.